Bendiciones, bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos, y un agradecimiento muy sincero por todos los que me están poniendo like y compartiendo este video de Púlpito Digital. Yo no entiendo por qué a veces, queridos hermanos, nosotros, cada uno de nosotros, yo también, nos desesperamos por cosas. Sí, y a veces nos preocupamos cuando no tiene sentido. Cuando podemos estar en paz y decirle a nuestro cuerpo paz, 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 paz y paz. Y yo creo que eso es muy importante. Bueno, les pregunto a ustedes, ¿por qué será que el mal hace más ruido que el bien? Y eso es muy importante. Tenemos escándalos, tenemos asaltos sexuales, crímenes, robos, cantidad de cuestiones, guerras que nos afligen. Y eso hace mucho ruido en el mal. ¿Saben por qué? Porque es que el demonio no se queda callado. Cuando el demonio empieza a sacudir la tierra, empieza a sacudir nuestros cuerpos, nuestros espíritus, empezamos nosotros a explotar. Y claro, hay ruido en las noticias, en los noticieros, salen en los periódicos, salen en las revistas, toda esta cantidad de cosas, mis queridos hermanos, que están afectando al mundo o que afectan a la persona también. ¿Y por qué no sacar cosas buenas y positivas? Si usted ve todos los noticieros de sus países, en los noticieros lo que llama la atención es el amarillismo, los escándalos, todo lo que tiene sangre, lo que huele a horror, es lo que están sacando los medios. Y por eso estamos viviendo en un mundo de mucha confusión. Perdemos los valores, la gente todo le parece ya bien. Y esto es muy triste, mis queridos hermanos, porque estamos perdiendo el mundo. En cambio, sacar cosas buenas y positivas nos ayudan a edificar. ¿Cuántas veces sacan cosas de la iglesia, de nuestra fe en un noticiero? No les interesa porque eso no vende. Pero qué triste, ¿no? Porque dejamos a Dios, ignoramos las cosas de la Biblia, ignoramos las cosas espirituales para seguir confundiendo y prendiendo fuego en este mundo, que es lo que quiere el enemigo. Y eso sí es verdad. Por eso hace más ruido el mal que el bien. Y qué triste. Bueno, bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos. Recuerden, hay que seguir haciendo el bien, aunque el mundo no lo ponga en las primeras páginas. Mucho ánimo y recuerden que estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Ánimo. Haz tú una nota positiva.